Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, everyone. Okay, we are going to start another session. This is the session number 9. We are going to work in a, I think, in the last topics of the section number 3. And I think that we are going to work on the midterm tomorrow, or we are going to see if we have enough time to begin working on the midterm today. Vamos a tratar de terminar los temas que nos faltan de la sección número 3, porque recuerden que ya para el día de mañana ya tiene que estar completo tanto la sección 1, 2 y 3, para los que se han atrasado, ¿verdad? En el caso de los que van bien con la plataforma, directamente, ¿verdad? Ya tenemos que completar la sección número 3 para el día de mañana. Vamos a terminar los temas que tenemos ahí, vamos a terminar los knowledge check que aparecen en la plataforma. Y también vamos a ver si nos alcanza el tiempo para comenzar con lo que es el meter. Si no, directamente, ¿verdad? Vamos a comenzar el día de mañana con lo que es el examen de estos temas que ya estuvimos viendo nosotros, ¿verdad? En el 1, 2 y 3, en la sección 1, 2 y 3. So, we are going to start. Seeing what are the topics that we are going to develop today. And the first thing is that we are going to have a review. Vamos a tener un review de los números. In this case, it is not related to numbers from 1 to 10, like in the previous topic. Vamos a ver números un poco más grandes. En este caso, ¿verdad? Vamos a escuchar la pronunciación a través del audio que está en la plataforma. Y vamos a, ¿verdad? A ponerlos en práctica. Esto es algo que vamos a utilizar nosotros y mucho, ¿verdad? Lo que son los números. So, we are going to see the video that is talking about numbers in ages. No simplemente vamos a utilizar los números, sino que también vamos a hablar de edades, ya que a la hora de hablar en inglés también tenemos que hablar de las edades de las personas. So, this information is going to help you with that information, not only with numbers, but also with the age of people. We are going to begin with a conversation in this case. This conversation is called He's Cute, and we are going to see how to apply that information in real life. ¿Cómo podemos aplicar esa información de los números y las edades en la vida real? So we are going to start with the video. So I'm going to share the screen and also with the sound. And we need to put attention to the conversation and all the information that we have on the video. And then we are going to make like a review of the video and the conversation. Luego vamos a hacer como un pequeño comentario de la conversación y de la información que vamos a ver en el video. So, let's start. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website bookuru.com. Okay, this is the first thing that we are going to see is the conversation. So we are going to make a little review of the information that we have here. So in this case, we have two girls talking about someone. In this case, they are looking pictures. Ellas están viendo fotografías y están hablando de alguien que aparece en las fotografías. Comenzamos con la pregunta, who's that? ¿Quién es esa persona o quién es? And Jill said, he is my brother. Él es mi hermano. Wow, he's cute. Eso significa que él es guapo, ¿verdad? Que se ve bien. What is his name? ¿Cuál es su nombre? James. We call him Jim. Él se llama James, pero le dicen Jim. Oh, how old is he? Aquí tenemos la pregunta, ¿verdad? How old is he? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es la edad de Jim? Y ella le dice, he's 21 years old. Él tiene 21 años. What is he like? ¿Cómo es, verdad? Ella pregunta cómo es. I bet he's nice. Te apuesto a que es agradable. Luego le dice, yes, he is, and he is very smart too. Y le dice, ¿verdad? Que sí, que es agradable y que también es inteligente. Then it says that, who's that? Le pregunta por otra persona. Y le contesta, my sister Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Mi hermana Tammy, ella solo tiene 12. Ahí volvemos a mencionar la edad, ¿verdad? Ella es la bebé de la familia. Ahí ya vemos nosotros la aplicación, ¿verdad? De los números en una conversación casual. This is a very casual conversation. Two friends talking about people that they are looking in pictures. So in this case, you can apply that information when you are having a conversation with your friends, with your family, with your coworkers. Nosotros podemos utilizar así, ¿verdad? Lo que son los números en conversaciones de este tipo. Ahora, veíamos lo que era también los números. En este caso, vamos a irnos un poco a los números y la pronunciación de estos. Vamos a ver la primera parte y vamos a ver como un pequeño la diferencia, ¿verdad?, que hay entre los números del 11 al 20, o in this case, 11 to 19, y números que tienen que ver a partir del 50, tal vez de 50 to 90, que a veces puede llegar a confundirnos la pronunciación de esos números. Ustedes pueden decir, pero ¿por qué si son diferentes e incluso se escriben de diferente manera?
pero a veces nos podemos llegar a confundir por la pronunciación que tenemos de esos números. So, we are just going to hear those numbers and we are going to make the difference between those low numbers and the higher numbers. So, let's hear. Twelve, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 60, 70, 50, 60, 70, 80, 90. Ahí está, ¿verdad? Se escucha la diferencia entre lo que es el número del 15 al 19, porque en este 15 es como un poco más alargado, ¿verdad? El 15. En cambio, con el 50 15 es los números que van del 15 al 19. 15, 16, 17, 18 y 19. Y a partir del 50 ya es como un poco más corto. 50, 60, 70, 80, 90. Y 90. Ahí está, ¿verdad? Como la diferencia en la pronunciación cuando tenemos esos números que a veces podemos llegar a confundirlos un poco con la pronunciación, ¿verdad? Ahí sí tenemos que remarcar un poco los finales de los números del 15 al 19 con los del 50 al 90, porque podemos cometer, ¿verdad? Quizás algún error a la hora de pronunciarlos, tal vez porque hablamos muy rápido o alguna otra cosa, ¿verdad? So, esa es como la parte de los números. Ahora, vamos a ver. Voy a quitar el video para que pasemos a lo siguiente. Vamos a ver lo que es el knowledge check que tiene que ver con las WH questions. Acuérdense que ya hemos visto varios temas, ¿verdad? Estuvimos viendo las WH questions, también estuvimos viendo las negativas. Ahora con lo de los números, para lo de las edades y todo eso. Pero tenemos que completar el knowledge check. Ese es el 3.11. So, let's see this knowledge check. Veamos este de acá. 3.11. It says, complete the conversation with WA question by selecting the correct question. Vamos a elegir, ¿verdad? Vamos a elegir cuál es la correcta, ¿verdad? La pregunta correcta que tiene que ver con la frase que nosotros tenemos ahí. En la número uno dice, look, oh, he's a new student. Él es un nuevo estudiante. Esa es nuestra respuesta. Para esa pregunta, tenemos who's that, where is he from, and what is his name. Who's that? Ajá, excelente. Who's that? Porque estamos preguntando quién es, ¿verdad? Let's see. Next one. I think his name is Chien Kuo. La respuesta es, yo pienso que su nombre es Chien Kuo. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor opción? Who's that? Where is he from? Ajá. What is his name? Exactamente. What is his name? Excellent. Chien Kuo. He's from China. Y le responde, él es de China. Entonces la opción que nos queda es, where is he from?
Exactamente. Where is he from? ¿De dónde es? Muy bien. Conversación número dos. Serhat, I'm from Turkey, from Istanbul. Está diciendo, bueno, en este caso quizás Serhat se está presentando y dice, soy de Turquía, de Estambul. Tenemos tres opciones. What is Istanbul like? Where are you from? And what is your last name? Ah, someone said, Where are where you are you from? from? Ok. Ya van dos personas que dijeron, where are you from? Next one. Istanbul is very old and beautiful. Dice que Estambul es vieja, o sea que tiene muchos años y muy bonita. ¿Cuál de las opciones es la que mejor le queda? What is Istanbul like? Ok, very good. Muy bien, excelente. Yes, perfect. What is Istanbul like? ¿Cómo es, verdad? Le están preguntando cómo es Estambul. Luego dice, my last name is Erdogan. La última opción que nos queda. Sería, what your last name? Exactamente, what is your last name? Perfecto. Vamos con la conversación 3. Hi, John. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Estoy bien. Mi amiga Carolina está aquí esta semana desde Argentina. Who are you? How are you? Oh, cool. She is really friendly. Ella es muy amigable. What's he like? He Oh, like. exactamente. What's she like? Y la última, pues ya sabemos que es. How old is she? Exactamente. How old is she? La edad, ¿verdad? Estamos preguntando por la edad. Ahora, vamos a revisar. Y exactamente, todas están correctas. Perfecto. Muy bien. Ahora, solo tenemos un tema antes de hacer el último knowledge check para poder pasar al midterm. Pero tengo una duda. Pero déjenme resolver esa duda antes. Porque yo les había dicho a ustedes que el día de mañana, pero no sé si estoy en lo equivocado yo. Sí, porque dice viernes 17. Exactamente, pues sí, vamos a trabajar el día de mañana lo que es el midterm. Así que vamos a ver el tema que nos queda. Y yo creería que quizá vamos a comenzar también con el midterm hoy y lo terminamos el día de mañana o ya veremos cómo va el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Vamos a tratar el tema de los adjetivos. Vamos a ver qué son los adjetivos, cómo los podemos utilizar. Ejemplos y les traigo unos juegos interactivos en los que ustedes van a hacer un par de cosas, pero eso no lo vamos a presentar en la pantalla, sino que ustedes lo van a jugar. ¿Qué tiene que ver con el tema de los adjetivos para que ustedes también tengan un momento como de diversión aprendiendo algo nuevo? Pero primero vamos a pasar a la parte de la información y ya luego vemos todo lo demás. So, we are going to begin with this topic, this new topic that is related to adjectives. So, we are going to write here. So, this is the topic, the adjective. So, we are going to see what are the adjectives. ¿Para qué los utilizamos? ¿Cómo podemos utilizarlos? Ejemplos de ellos. We are going to see a lot of things. So, the
The main function of an article, I mean, of an adjective, is to describe whether that be to describe a person, an object, a place, or an experience. En este caso, los adjetivos son palabras que nosotros utilizamos para describir ya sea a una persona, a un objeto, un lugar, una experiencia, un edificio, animales, whatever it is. Simplemente la palabra clave aquí es describir, crear una descripción a través de diferentes palabras, ¿verdad? It says that it is important to include adjectives in sentences to express what you want to say with a specific detail, especially if you are describing a very positive or very negative emotion. En este caso, es necesario que nosotros agregamos adjetivos a las oraciones cuando estamos hablando de una experiencia o muy positiva o muy negativa, y esto nos va a ayudar a describir la emoción que estamos teniendo en ese momento. As well as giving a specific information, descriptive adjectives make a sentence more complex and interesting. So in that case, the use of the adjectives help us to give first more information about the things that we are talking about, and also it's going to give the other people like more information about the things that we are expressing. And in this case, when you are talking about emotions, it's going to be a better experience. En este caso, ¿verdad? Agregar adjetivos nos va a ayudar a tener una experiencia mucho más agradable cuando hablamos con otras personas, porque le vamos a agregar como más elementos que esa persona puede agregar a su imaginación, ¿verdad? Para que pueda centrarse en lo que nosotros estamos tratando de expresar. Ahora, nos vamos a centrar en los adjetivos para describir a las personas. In this case, we can use these adjectives to describe their physical appearance or their personality. We have a lot of adjectives in English, and we can use a lot of them to talk about some people. So in this case, we have two different kinds of adjectives. We have positive and negative adjectives. Nos vamos a centrar, ya decíamos, en los adjetivos para describir a las personas. Y tenemos dos tipos de adjetivos en este caso, pero vamos a decir que utilizamos adjetivos que se refieren a la apariencia física y también a lo que es la personalidad. De esas dos maneras podemos nosotros describir a una persona, a través de lo físico y a través de la personalidad.
There are two types of adjectives that are used to describe a person. We have positive and negative. Positivos y negativos. Tenemos adjetivos positivos y negativos para describir a las personas. The positive ones are used to describe things in a good way. To express positive emotions about them, and negative adjectives are used to express the opposite and can be used to insult the person that they are describing. En este caso ya sabemos, ¿verdad?, cuáles son las connotaciones del positivo y el negativo. Y podemos decir que los adjetivos positivos son aquellos que nos van a dar como una buena referencia de la persona. Vamos a describirlos de una buena manera. Vamos a expresar emociones positivas, o sea, emociones buenas. Y los adjetivos negativos, obviamente, son para algo que no es tan bueno. En este caso, podemos utilizarlos para insultar incluso a la persona que estamos describiendo. O sea, es algo como malo, pero siempre tenemos que ponerlo como en la conversación, ¿no? Tenemos las mismas reglas para los positivos y los negativos. En este caso, como no son oraciones que lleven una estructura específica, sino que es como una connotación nada más, la misma regla aplica para los positivos y negativos en el caso de los adjetivos. Esto va a ser para describir tanto personas, animales, objetos, cosas, lo que sea. Ahora, vamos a ver ejemplos de algunos adjetivos que podemos utilizar. Pero antes, vamos a ver, en español tenemos esas palabras para describir las cosas. Estas palabras pueden ser bonito, feo, alto, pequeño, negro, blanco, porque los colores también son adjetivos, porque describen cómo es, digamos, un objeto, si es blanco, si es negro, si es azul. Si es el caso de los animales, si es peludo, si no tiene cabello, no tiene vellos, si una persona es bonita, guapa, guapo, hermoso, hermosa. All of those words are functioning as adjective. Ahora, vamos a ver una lista de adjetivos que podemos utilizar en el caso de los positivos. Estos son positivos. Y se refiere a la apariencia. No son muchos, solo vamos a utilizar 20 porque haríamos una lista muy larga. Positive adjectives y vamos a poner por acá appearance. Esta es la apariencia. Number one, we have beautiful. En este caso, nosotros ya sabemos qué significa bonita. Handsome. Guapo. Pretty. Podemos decirle bella, hermosa. Glamorous, glamoroso. Fashionable, que está como a la moda, ¿verdad? Cute, lindo, linda. Stunning, que es maravilloso, ¿verdad? Que es como, nos deja sin palabras al ver a alguien que es así como stunning. Athletic, alguien atlético. Strong, alguien fuerte. Attractive, alguien atractivo.
Ajá, también smart es un buen ejemplo para ponerlo acá. Lo vamos a agregar en este caso porque sí es algo positivo. Vamos a poner por acá smart. También tenemos nice, que es alguien, ¿verdad? Bueno, que se comporta bien, que tiene como una buena actitud. Funny también es una buena opción en este caso. Aunque algunos lo pueden tomar quizás como malo con decir, ah, eres muy graciosa, pero se dice con una connotación negativa, pero lo vamos a tomar como algo positivo, funny. We have adorable, adorable, ¿verdad? Eso también se aplica con con los bebés y con los animales. Cuando están pequeñitos, se les dice adorables, happy, felices o feliz. Charming. Es alguien que es muy carismático, ¿verdad? Cute, of course, tenemos cute en la lista. Unique, alguien único. Relaxed, alguien relajado. Cool, también, alguien que es muy cool, muy, como que tiene su personalidad, ¿verdad? Sí, muy marcada. Clean también puede ser. Clean, limpio, puede ser una buena opción. ¿Qué más creen ustedes que podemos agregar acá en esta lista? ¿Qué otro adjetivo? Ajá, ¿cuál creen ustedes que es otro adjetivo que podemos agregar? Vamos a ver. Ajá, puede ser alguien responsible. Muy bien. Otra más. Dice, but ugly, si es el caso de ugly, sería para los negativos. Bien, vamos a ver los negativos. Vamos a ver cuáles son los ejemplos que tenemos en los negativos. Adjetivos negativos. Vamos a ver acá. Dice friendly, very good. Alguien que es amigable. Friendly. Muy bien. En el número uno tenemos ugly, que es el que ya decían, ugly, feo. Tenemos también grumpy, que es alguien gruñón, ¿verdad? Tenemos gross, que es como algo feo. Grotesco, nasty. Tenemos lazy, que es perezoso, ¿verdad? Unhealthy, que no es nada saludable, ¿verdad? Horrible, horrible. Tenemos this one, miserable, miserable. Weak, débil. Tenemos también dirty, sucio, let's see. Annoying, también alguien que tiene esa personalidad, ¿verdad? Molesta. We have uninteresting. Que no es muy interesante. Angry, alguien que es muy enojado, tal vez, o tiene una personalidad así como enojada. No es como muy agradable. Tenemos también the following, naughty. This one, que es como alguien que no es notorio en este caso. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otros adjetivos creen que podemos agregar acá? En los negativos. Creo que aquí no tenemos noisy, porque sería alguien que hace como alguien ruidoso.
También voy a agregar vain, que es alguien vanidoso. Vamos a poner noisy. Tenemos ahí el ejemplo que alguien lo puso de depressant, que es como depresivo. También puede ser una connotación, ¿verdad? Negativa. Lo vamos a poner como depressant en este caso. O si lo vamos a convertir en adjetivo, es depressive. También liar. Ajá. Depressive. En este caso, para adjetivo, podemos decir el liar. Para cambiarlo a adjetivo, lo vamos a poner como deceitful. Deceitful es como mentiroso, ¿verdad? Alguien que dice muchas mentiras. Stinky es como apestoso, algo que apesta, ¿verdad? Stinky. Yes, I think it is suitable. Let me see. Yes, I think. Boring también. Muy bien. Shy. En el caso de shy, de alguien que es tímido, ¿creen ustedes que es, lo podríamos utilizar como algo negativo o positivo? Creo que queda más en lo negativo, ¿verdad? Yes. Podríamos decir, entonces lo vamos a poner en esta parte como shy. You think it is a bad adjective? It could be. It could be a bad adjective, but at the same time, it is not like that. No tanto, pero podríamos ponerlo en esa categoría. Now, we have our examples here about the adjectives. Tenemos un par de adjetivos, tanto positivos como negativos. Y vamos a ver ahora las palabras que nos pueden ayudar también a hablar de la personalidad. En este caso, tenemos algunos cuantos que quizás acá en esta lista pueden ser utilizados también en los adjetivos que describen la personalidad. Vamos a ver la segunda lista. Aquí, adjectives to describe a person's personality. Aquellos adjetivos que nos ayudan con la personalidad, no con el físico, porque incluso en estas no nos estamos metiendo tanto con cosas específicas del cuerpo, ¿verdad? Porque no estamos hablando del tamaño, del color de la piel, del color de nada, nada de eso. Pero vamos a ver ahora en esta segunda lista. Number one, we have clever. Es alguien inteligente, ¿verdad?
Confident. Que tiene seguridad. Sensible. Alguien sensible. Kind. Alguien amable. Gentle. Alguien que es como muy... No le podemos decir en este caso amable, sino que... porque no podemos repetir como tanto eso de la amabilidad, pero sí tiene que ver con ser amable, ¿verdad? Con la amabilidad. Podemos ver algunos otros palabras que tengan como un significado parecido, pero siempre es como que un poco más allá. Then, we have the next one. Generoso. Then we have this one, honesto, polite, hardworking. Es como alguien que trabaja muy duro, ¿verdad? Calm, alguien calmado. Then we have this one. Alguien que es muy afectivo, ¿verdad? Que tiene como esa facilidad. Determined. Alguien determinado. Friendly. Alguien amigable. Aquí también entra el funny, el divertido, ¿verdad? Así que lo vamos a poner aquí abajo. Funny. Ahora, ¿cuáles son algunos negativos? En los negativos tenemos rude, alguien que es como muy duro a la hora de hablar o muy rudo, ¿verdad? Tenemos impatient. Tell me. Alguien impaciente. Aquí también entra nasty. Then we have boring también, aburrido. Tenemos cruel, alguien cruel. En este caso tenemos esta, tactless, que es alguien que no tiene tacto para decir las cosas, ¿verdad? Que incluso en el peor momento hace bromas, ¿no? Entonces es una persona que no tiene tacto. Tenemos esta otra, alguien celoso o celosa, stupid, aggressive, alguien agresivo, obstinate, alguien obstinado, alguien resentido también. En este caso, pues tenemos esta, que es ruthless, que se podría traducir como alguien implacable, pero básicamente es despiadado, ¿verdad? Es alguien que, a pesar de que diga implacable, puede ser alguien que no se apiade de los sentimientos de los demás. Por eso también se le puede traducir como despiadado. Ahora, ahí tenemos un par de ejemplos de adjetivos que podemos expresar o que podemos utilizar a la hora de expresar, ¿verdad?, ideas sobre otras personas. In this case, the adjectives are expressions of feelings and play an important role in communication because everyone uses adjectives in their own individual way. So in this case, it is not like, there is not a rule in which it's saying that you are going to use just this kind of adjectives to express your ideas. En este caso, según nosotros, ¿verdad?, lo veamos, así vamos a utilizar los adjetivos. No es que esos adjetivos que yo pongo como negativos, todo el mundo los vaya a utilizar como negativos, sino que también es parte de la percepción
que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? De las cosas. There are several adjectives that are synonyms, so the meaning is the same, but you can use a different variation of that meaning depending on the situation. Aquí hay muchos adjetivos que pueden ser sinónimos, que pueden tener el mismo significado, así como les decía, de la parte de arriba. En esta caso, en este caso de kind, gentle, polite, que son amables, ¿verdad? En el caso de la amabilidad, que son diferentes palabras, las podemos utilizar según el contexto, ¿verdad? Y la profundidad que le queramos dar a nuestra oración. También tenemos el ejemplo de the pretty and beautiful, and in this case we can use a synonym to describe a person or thing that is pleasing to the eye. Nos referimos a alguien que es como placentero de ver. Entonces son como sinónimos y que podemos utilizar según el contexto. It says that maybe in the case of beautiful, tends to hold more weight because it asserts that the person or thing being described is full of beauty, whereas pretty implies the same to a lesser degree. En este caso se dice que el beautiful tiene como más peso porque estamos diciendo, ¿verdad?, que la persona o la cosa que estamos describiendo está lleno de belleza. En cambio, el pretty puede hablar de la misma cosa, pero en un grado menor. Pero igual, esto depende de cómo ustedes lo vean. Para ustedes, ¿cuál es la que tiene mayor valor? Puede ser beautiful o puede ser pretty. What about relax? Relajado. Podemos decir que en el caso de relax, es cuando alguien es como calmado. También podemos utilizar la palabra calm. Pero tal vez calmado lo podemos utilizar en el contexto de que alguien es como tranquilo, ¿verdad? Más tranquilo. Y relajado es alguien que ya, pues, ustedes saben, como que ya no le molesta nada. Calmado puede ser como un grado menor y relajado ya como el tope, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestras descripciones utilizando las palabras según, ¿verdad?, nuestro contexto, de mayor o menor degree, because we are going to hurt someone if we use words with a very strong meaning. Si usamos palabras que tengan mucho peso, ¿verdad?, a la hora de referirnos a alguien, puede ser molesto, incluso dañar a la persona. I'm going to send to you an image that contains more information about this topic. Les voy a mandar una imagen al grupo que contiene información, ¿verdad?, de lo que es los adjetivos en el caso de la descripción de las personas. En la imagen, we are going to have the description of the use of the adjectives. Tenemos la descripción de qué son los adjetivos y tenemos dos listas. Aquí hay más palabras que podemos utilizar, ¿verdad? En positive adjectives and negative adjectives, describing a person's appearance. And also, we have more words to describe a person's personality. En la imagen tenemos dos listas con muchas de las palabras que tenemos acá, pero también hay otras nuevas para que ustedes vayan expandiendo su vocabulario. So I'm going to send to you right now the image so you can see what are the words that we have there. Y esto les va a ayudar a ustedes también para la práctica. So give me a second and I'm going to send to you the image. Okay. There you have. Ahí está la imagen. So, también les voy a mandar los enlaces de los juegos que vamos a hacer referidos al tema.
pero vamos a cambiar al último knowledge check because we have just a couple of minutes. So give me a second because it's charging. And we're going to see the last one. Este es el último de la sección 3. So it says, listen to four descriptions. Check the correct adjective for each description. Vamos a escuchar el audio con cuatro descripciones y vamos a decidir cuál es la que mejor le queda a cada uno de estas personas. Tenemos a Karen, Marco, Elena y Andrew. So I'm going to move and we are going to listen carefully. So let me see if I am sharing the sound. Because I don't know. I think it is. Listen. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Okay, we have there the number one. Karen is short or tall? Short, it says short. Next one, Marco, it says heavy or thin. So let's hear. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Okay, we have there the information, heavy or thin. Thin, of course. Let's see. Next one. Elena. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty. And she's really friendly. Now, friendly or shy? Okay, friendly. And the last one, Andrew is. Four. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Andrew is funny or serious? Serious. Serious. Okay. Okay, let's see. Okay, they are all correct. Están todas correctas. Muy bien. In the first one, Karen is short. In the second one, Marco is thin. In the third one, Elena is friendly. And in the last one, Andrew is serious. Okay, very good. Now, if you can see, we end the section number three. Aquí terminamos lo que es la sección número tres. Ahí ya está completa. En este caso, vamos a ver qué es lo que nos espera en el midterm. ¿Qué vamos a ver en el midterm? La primera parte tiene que ver con el listening. It says, listen to the conversation and select the correct answer. Vamos a escuchar la conversación y obviamente vamos a seleccionar la respuesta correcta. Esto tiene que ver con el spelling. Spelling a name. The number one, his first name is, and we are going to listen, Sue's phone number, el número de teléfono. The is in the back. Vamos a ver qué cosa es lo que está en la cartera. Y el último, the man's wallet is. Vamos a ver en dónde está la cartera. Vamos a hacer esta parte y
Luego vamos a continuar con las otras 7 parts tomorrow. So, let's see. Vamos a escuchar primero el audio y luego vamos a ir contestando. Hay que poner atención con lo del deletreo y el número. So, let's listen. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Okay, the first one. What is the correct? Number one, number two, or number three? Number two. Number two? Number two. Okay, let's continue. Veamos ahí los números, vamos a escuchar y vamos a ver cuál es la correcta. Ahí lo vemos, ahora vamos a escuchar. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Okay, what is the correct option? Number one, number two, or number three? Number three. Number what? Three. Someone said number three. Vamos a ver, número tres. There is in the bag. Vamos a ver qué es lo que está en la cartera. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Uh-huh. What is in the bag? Number one. CD player. Camera. Ah, camera. Very good. Él dijo que, bueno, cámara. Ella, exactamente, cámara. Ella le dijo que el CD player estaba en la mesa. So, in the back, it is a camera. Very good. The last one, the man wallet is, ¿dónde estará la cartera del hombre? Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay, the last one. Where is the wallet? Under his desk. Okay, under his desk. Oh, let's see. What is not correct? Vamos a ver cuál es la que no está completamente correcta. Tenemos la número 4 que sí lo está, la número 3 que también, la número 2 también y la número 1. All of them are correct. Todas están bien. 12.5. Very good. Ahí está. Tenemos la primera parte completa. Mañana vamos a continuar con las otras para ir revisando, ¿verdad? Nuestras respuestas y también para aquellos que no han podido completarla, tengan tiempo de hacerlo durante la sesión. Y así, el día de mañana ustedes tienen completa su sección número 3. Si hay problemas con el midterm, mañana lo vamos a terminar de completar para que ustedes vayan revisando también sus respuestas. Y así estamos todos completos. So, we are in the session now and we are going to see each other tomorrow. See you. See you. Bye-bye. See you. Bye-bye. See you tomorrow. See you.